Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Portal 11, como siempre acompañándolos a través de la pantalla de Canal 7. Muy buenas tardes, Anto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien, estamos comenzando octubre aquí, transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero con mucho contenido y acercándonos a fin de año. Tenemos estos adelantos para el día de hoy. Comenzamos este portal con Parques Naturales, un nuevo programa de la Red Nacional Audiovisual Universitaria, que en el caso de nuestra universidad, versa sobre el Jardín Botánico Lucas Roig, espacio que depende de la Facultad de Ciencias Forestales. En la nota de la semana, entrevistamos a los ganadores de los Juegos Universitarios Regionales Catamarca 2018. Nos visitan en nuestros estudios Nicolás Costas y Matías Carrizo, quienes nos contarán sobre esta competencia representando a la UNCE. En el tercer bloque, nos despedimos de este programa con Postales Santiagueñas, el clásico del portal, con el relato de nuestro compañero Juan Carlos Reyes. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora un nuevo formato producido aquí en UNCE TV que se llama Parques Naturales. Parques Naturales justamente es una de las producciones realizadas en red con otras universidades del país, en la RENAU, que es la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Parques Naturales justamente intenta mostrar cuáles son los espacios ambientales que dependen de las universidades nacionales. En la UNCE tenemos el Jardín Botánico, así que te vamos a contar a través de este micro de qué se tratan los servicios ambientales del Jardín Botánico. A 2.500 kilómetros de la plaza principal, hacia el noroeste de la ciudad capital, nos encontramos con el complejo edilicio del Jardín Botánico, donde se concentra una singular colección de las especies de la flora santiagueña. El Jardín Botánico fue inaugurado el 20 de noviembre de 1981, por iniciativa de docentes y estudiantes de la Cátedra de Botánica Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Años atrás, durante el invierno de 1980, se hacían las primeras plantaciones. En la actualidad, en este espacio, aún se promueve la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. En una provincia asediada por el clima caluroso, la sequedad y la depredación ambiental. La provincia de Santiago del Estero se encuentra inmersa en el corazón de lo que llamamos la región chaqueña, en particular en una de sus subregiones, que es la del Chaco semiárido. Es una de las regiones forestales más importantes del país y como tal ha venido sufriendo, obviamente, problemas asociados a la deforestación. Primero, históricamente, vinculado a la explotación forestal, principalmente los quebrachos colorados para durmientes, los ferrocarriles, los postes de toda la llanura pampeana han sido producidos en estas regiones. Luego, la actividad agropecuaria con el algodón, los cultivos tradicionales, han ido también aumentando la deforestación y en los últimos 15, 20 años el proceso de transformación forestal en tierras agrícolas ha ido aumentando producto de el avance del cultivo de la soja y otros cultivos de granos. En este sentido, en esta situación, el lugar, el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Forestales, cumple un rol importante en una estrategia de conservación de la región. Este lugar está asociado más que nada a la educación ambiental, puesto que en este sitio tenemos representada casi completamente los principales árboles, arbustos y algunas especies de herbáceas de la región específica del Chaco semiárido, en donde nuestros estudiantes de las carreras de ecología, de ingeniería forestal, de tecnicatura en viveros, vienen a aprender a conocer nuestra flora santiagueña y también las escuelas nos visitan, tanto las primarias como jardines de infantes, escuelas secundarias, a conocer cuáles son nuestras principales especies, la riqueza de biodiversidad que tenemos en nuestra región.
El complejo edilicio Jardín Botánico se compone de tres espacios. Al llegar, nos encontramos con la estación del tren Al Desarrollo, un circuito vial de más de 4.000 metros que recorre las vías del antiguo ferrocarril General Mitre. Su primera parada es la Sala de la Biodiversidad, un espacio interactivo que expone en su fachada un diseño peculiar. Aquí comienza la visita del Jardín Botánico. Siguiendo el recorrido, salimos al exterior donde se exhibe el Arboretum, la zona más antigua del jardín que concentra la colección de las especies arbóreas divididas en 13 sectores. Luego de una larga y amena caminata por los senderos del Arboretum, observamos un moderno edificio implantado en el complejo. Cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, donde se disponen pabellones, aulas, laboratorios, un salón auditorio y un invernáculo, destinados exclusivamente a actividades académicas y de investigación. De esta manera, el complejo edilicio Jardín Botánico quedó inserto en el corredor verde integrado a la costa del Río Dulce, desempeñando un rol obligado en el paisaje y la funcionalidad ambiental en el conglomerado urbano de las ciudades de Santiago del Estero y La Banda. Un poco para diferenciar lo que es un jardín botánico de un parque natural, podemos decir que un parque natural es un lugar donde se mantiene un ambiente, un ecosistema en sus condiciones prístinas o naturales. En cambio, en el jardín botánico es un lugar establecido por el hombre, digamos, en condiciones artificiales. Un jardín botánico es una institución que tiene cuatro lineamientos de trabajo, con lo cual lo podemos definir de esa manera, ¿verdad? Son la educación, la investigación, la extensión y la conservación, que es un poco las líneas de trabajo que nosotros cumplimos en este lugar, ¿verdad? El jardín botánico ha sido creado principalmente para la función de la educación, ¿sí? Considerando que dependía de la Facultad de Ciencias Forestales y las plantaciones realizadas aquí tenían que ver con la educación de las carreras que se dictaban en aquella facultad de aquel momento, ¿verdad? De hecho, nosotros podemos ver los estudiantes realizan aquí sus prácticas durante las clases o al momento de rendir exámenes. Pueden venir, conocer las plantas, ver a través de los carteles identificatorios y de los usos de las plantas la información respectiva, ¿verdad? Por otro lado está la investigación, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad vegetal. Aquí se puede realizar como estudios de fenología, de germinación. Respecto a lo que es la extensión, el Jardín Botánico brinda servicios de talleres que tienen que ver con la biodiversidad, con los usos de las plantas, como por ejemplo los tintes naturales. Y como último tópico, digamos, es la conservación, ¿sí? El Jardín Botánico cuenta aproximadamente con unas 500 especies vegetales y más de 1.200 ejemplares cultivados que son exhibidos y el público los puede venir a conocer. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los ambientes urbanos cuenten con una superficie de espacios verdes próximo a los 10 metros cuadrados por habitante. Además, este jardín botánico cubre servicios ambientales básicos como la conservación de la biodiversidad, fijación de carbono, provisión de oxígeno, atenuación microclimática y diversas funciones de paisaje urbano. Bueno, hay que tener en cuenta que la carrera de ingeniería forestal ha sido la primera en el país y en ese marco se creó el Jardín Botánico como herramienta para la enseñanza de la ingeniería forestal, ¿sí? Como sabemos, los tiempos han cambiado, hoy la importancia del Jardín Botánico es otra, el acceso es otro y hoy es un lugar que se está evaluando principalmente dentro de lo que es el paquete turístico que puede ofrecer la ciudad. Por los distintos problemas que son muy conocidos, el cambio climático y demás, este tipo de lugares ha incrementado su importancia en forma mundial, ¿no? No solo los parques nacionales, los lugares de reservas naturales, como por ejemplo la Reserva Tarainti en Las Termas, sino lo que se llama parques urbanos, ¿sí? Es decir, de alguna manera que la ciudad no quede exclusivamente reducida al cemento y al vidrio, ¿sí? A la construcción,
sino que tenga lugares verdes que sean accesibles y cercanos, digamos, para la ciudad, ¿no? Y de alguna manera oxigenar un poco la ciudad, ¿sí? Acordate de seguirnos en las redes sociales para dejarnos comentarios y sugerencias sobre este portal. Enseguida volvemos con mucho más Portal 11.